En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Queridos hermanos, comenzamos esta celebración santa y nos presentamos a Dios Todopoderoso, a Dios que hoy en la liturgia de la palabra se presenta como el verdadero. En el tiempo de la profeta de Elí, la gente creía que hay muchos dioses y poco a poco iban entendiendo que no hay otro además que este Dios único. Y nosotros estamos aquí en la liturgia, en la Santa Eucaristía, frente a Dios único. Vimos que no somos dignos estar aquí, pero como Dios nos llama a su presencia, podemos humildemente quedarnos aquí, alabarle y rezar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados. Lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Cogiendo el novillo que les dieron, lo prepararon y
Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras, según su costumbre, con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente: acercaos. Se acercaron todos y reconstruyó el altar del Señor que estaba demolido. Cogió 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor le había dicho: te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar como para sembrar dos fanegas. Apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo: llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre la víctima y la leña. Luego dijo: otra vez. Y lo hicieron otra vez. Y dijo: otra vez. Y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, y que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme para que sepa esta gente que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien lo cambiará, que les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrasó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y se secó el agua de la zanja. Al verlo cayeron todos sobre su rostro exclamando: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Aleluya, aleluya. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hemos escuchado las palabras del libro de los Reyes, y aquí se encuentra una frase muy importante. El profeta Elías dice:
Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Nosotros en nuestra vida tenemos que seguir el verdadero Dios. Y habría que pensar hoy si así es, si es así. Si en nuestra vida seguimos el verdadero Dios. Porque a veces pasa que en nuestra vida seguimos otras cosas. Porque a veces, ¿qué significa seguir a alguien? ¿Qué significa seguir a Dios? Significa vivir en una manera que muestra que Dios es una persona más importante en mi vida. Que yo quiero obedecer a su voz, que yo quiero cumplir las leyes que Él da. Que cuando tengo que elegir, entre algunas posibilidades en mi vida, elijo como Dios quiere. Así como Dios quiere. Y nuestras elecciones a veces no son así. A veces nuestras elecciones en nuestra vida sirven para, no para obtener el fin espiritual, no sirven para obedecer a Dios, sino sirven para obtener un éxito, para ganar más dinero, para varias cosas. ¿Cómo elegimos en nuestra vida? ¿Cómo nos comportamos en nuestras casas, en nuestras familias? Son las preguntas que nos sirven para averiguar si en mi vida yo sigo el verdadero Dios. Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. Oremos al Dios que vela por todas sus criaturas, supliquémosle humildemente. Para que el Señor proteja al Papa Francisco y ayude a nuestro obispo Juan José, roguemos al Señor. Para que dé prosperidad a nuestra ciudad y conserven el amor y la concordia de sus habitantes, roguemos al Señor. Para que proteja a los pobres y socorra a los oprimidos, roguemos al Señor. Para que recompense por sus beneficios a nuestros familiares y bienhechores, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada, la edificación de un mundo más grato a sus ojos, roguemos al Señor. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, Dios está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre de Jesús. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias le bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas.
Señor, miro, cambia mi cáncer, mi libertador, Dios mío, ven a mí. Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amén.